internacional del Women's World Car of the Year. Y hoy estoy manejando el nuevo Kia Rio Sedan 2022. Realmente cambios estéticos no tiene mucho. Es un auto que sigue siendo cumplidor porque te ofrece un buen espacio interior, te ofrece un buen nivel de equipamiento. Y bueno, para manejar en ciudad y en carretera es muy práctico. Tiene un motor de 1.6 litros que desempeña 121 caballos de potencia con 111 libras-pie de torque, conectado a una transmisión automática de 6 velocidades. Y bien amigos, este auto, pues como les decía, tiene un muy buen espacio interior también en cajuela. Como los pueden ver aquí, los terminados que están muy bien pues acabados. Por ejemplo, aquí tenemos esta imitación de piel, pero que ofrece muy buen tacto, es suavecito, no te lastima. Tiene, por ejemplo, estos plásticos duros, pero los tiene bien terminaditos al tacto. Tiene esta pantalla que está, a mí me gusta mucho porque está muy buen nivel de la vista, no tienes que desviar demasiado la mirada del camino. Y bueno, te ofrece toda la conectividad, ya saben, Android Auto, Apple CarPlay. Tiene acá también, por ejemplo, para que conectes, como lo estamos viendo, para conectar tu celular. Y un aire acondicionado que me gusta mucho porque es bastante silencioso y es bastante potente también. Los controles para que no desvíes la mirada del camino y puedas acceder a tu celular sin ningún problema, los tenemos aquí. Tenemos control de crucero. Y bueno amigos, te puedo decir que la respuesta a la aceleración es buena, no pedimos más para lo que es para un auto citadino, responde bastante bien. La dirección es precisa, me gusta porque no tiene juegos ni nada, se siente un poquito virtual, pero la verdad nada que te espante. Y bien, también la transmisión automática está muy bien, hace un muy buen matrimonio con el motor y te da una excelente respuesta. Es un auto para ciudad, también para carretera. En carretera pues no puedes alcanzar buenas velocidades, pero pues obviamente tienes que pisarle un poquito más al pedal del acelerador, se siente estable. Tuvimos oportunidad de sacarlo a carretera y en pendientes hacia arriba, en subidas, pues sí se sienta un poquito, tienes que pisarle un poquito más para que te dé la respuesta que necesitas. Pero bueno, si tú buscas un auto para el día a día y que eventualmente salgas a carretera, pues esto realmente no te va a molestar. La cajuela es amplia y bueno, caben unas 4 maletas de buen tamaño, por si quieres salir de fin de semana con tu familia. Tiene un buen rendimiento, tiene un rendimiento de combustible, pues digamos adecuado para este tipo de autos. Estamos hablando de un sedán. Recordemos amigos que el Kia Rio Sedán es hecho en México y bueno, pues lo que está hecho en México está bien hecho y el Kia Rio lo constata. Tiene muy buen espacio y bueno, yo te lo recomiendo ampliamente. Sí, repito, si lo que buscas es un auto para que te lleve a tu trabajo o a lugares así cortos en la ciudad, o si quieres eventualmente salir a carretera. Soy Isabel del Ángel, sigue conmigo en mis redes sociales, Netcar.